esta comodidad hasta que usted autorice que pueda entrar en el país? Bueno, es que primero me parece que la audición, no lo sé. Cuando usted me diga, lo hacemos. Pero que no moleste nada. Nada. Sí, se puede meter las fotos y que no moleste. Vale. Ah, bueno, pero... O simultáneamente a la declaración del testigo, se oigan unas grabaciones de la voz del mismo. Pues entonces que pase el testigo don José Luis Iranzo Balaguer. Bien, es usted don José Luis Iranzo Balaguer, ¿es así? Sí, señor. ¿Jura o promete decir la verdad en todo lo que sepa y se le pregunte? Lo juro. Yo le advierto que el Código Penal sanciona como delito el falso testimonio. Usted es el padre de José Luis Iranzo Alqueza, que es una de las víctimas en este sentido. Pues sí. Bien, conteste, por favor, a las preguntas que le formule. El Ministerio Fiscal puede... Hola, venía, señoría. Hola, buenos días, don José Luis. Buenos días. Buenos días. Vamos a empezar, ¿vale? Ya le ha contestado a su señoría que no, es el... No, oigo, no, oigo, ¿no me oye? Puede me acerco. Subir un poquitín el volumen. No se preocupe. O acérquese si quiere usted un poco más. ¿Puedo quitar el... Sí, sí, quítala. Vale. A ver, José Luis, ¿así me oye mejor? Sí, sí, sí. Vale, sí, disculpe. Sí. Muy bien. Ya le ha contestado. No, no, pero ahora no hace falta. No, para él. Sí, sí, pero bueno, no necesita usted... O sea, le traduzcale, pero que no hace falta que usted a él no le tiene que traducir nada. Solamente informarle de lo que está ocurriendo y lo que está diciendo. Sí, por favor, continúe. Con la vida, señoría. ¿Ahora me oye bien, José Luis? Sí. Sí. ¿Está bien ahí o prefiero ponerse un poquito estoy más bien, atrás? Estoy bien, está gracias, bien, de estoy acuerdo. Bien, estoy bien. Sí. Comenzamos, pues. Ya ha contestado a su señoría que es usted el padre de José Luis Iranzo, una de las víctimas. Así es. ¿Usted y su hijo trabajaban habitualmente en el MAS? Trabajaba él, yo lo acompañaba. ¿Le acompañaba? Yo estoy jubilado. Y le ayudaba, le echaba una mano. Yo venía cuando, allí de peón, cuando me mandaban. Usted, don José Luis, ha prestado ya declaración tanto en la Guardia Civil como en el juzgado. Sí. ¿Se ratifica en todo lo que dijo? Sí, sí, por supuesto. Sí. El día 14 de diciembre del 2017, cuando ocurrieron estos hechos tan terribles, usted llegó con su hijo José Luis al Masico por la mañana. Sí. Iban en su vehículo, sí, en la Mitsubishi Pickup. Muy bien. ¿A qué hora llegarían más o menos? Pues podríamos llegar a las 8:30. A primera hora, sí, primera, más o menos. Sí. Sí. ¿Es cierto que José Luis se dio cuenta de que estaba roto el cristal de la ventana? Sí, sí, así fue. Llegamos con el coche
a la valla, en básico hay un perímetro vallado, con una plancha de cemento, y normalmente siempre dejamos el coche en la plancha de cemento. Y al llegar a la plancha de cemento me mira y dice, papá, y dice, papá, para, aquí ha pasado algo raro. Porque 2 días antes habían robado a 1 kilómetro. Sí, estaban robando en la zona, ¿verdad? Algo, esos días. Aquí ha pasado algo raro. Que bajemos y no toques nada, que va a llamar a la Guardia Civil. Así fue. Llamamos a la Guardia Civil y tardaron, pues, o sea, 1 hora y media o 2 horas. Uh-huh. Empecemos a hacer alguna faena y cuando vino la Guardia Civil, ¿qué pasa? Pues no lo sabemos porque hemos visto un cristal roto. Supongo que alguien habrá entrado a robar, suponemos. Y pues ustedes no entren, la DSI, nos abra la puerta. Mi hijo abrió la puerta y nosotros nos retiremos. ¡Alto la Guardia Civil! Pues alto la Guardia Civil. Entraron, estaban un ratico muy poco. Dice, ya pueden ustedes pasar. Pasemos y mira si echan en falta algo. Y la verdad, pues echemos falta algo de bebida. Agua, alguna lata, no sé si algo de comida y algún y creo que algún utensilio de cocina también. Ya no echemos en falta nada más. La Guardia Civil se fue. No hicieron más que fotos, hicieron para 50 fotos, un montón de fotos. Bueno, nosotros nos vamos. ¿Quieren hacer ustedes alguna diligencia? Dice, sí, mi hijo, sí, pero voy al cuartel. Subí al cuartel, hizo la diligencia, pero antes de subir al cuartel me dijo, papá, dice, ¿puedes hacerme un favor? ¿Por qué no me vas a arrumarme en unos campos que tenía que hacerlos yo y tengo que ir ahora a declarar a la Guardia Civil, a hacer la denuncia? Y posiblemente esta tarde igual me llaman. Y yo le dije, porque digo, José Luis, no te comprometas mucho con la Guardia Civil, que no es tiempo para andar tonteando por ahí. Y me contestó, dice, papá, si me llaman, tendré que ir. Son las últimas palabras que usted oyó conmigo. De su hijo. Yo me fui a rular, ¿puedo seguir? Sí, sí, por supuesto. Me fui a rular y a la que terminé, pues, o sea, 5:30, por ahí, porque yo con mi hijo había quedado, ya me vendrá a buscar al campo, que igual se me hace tarde. Pero da las circunstancias que no se me hizo tarde. Yo a las 5:30 terminé y me fui con el tractor al MAS. Y no más llegar al MAS, metí el tractor a la cochera, no del todo porque había una herramienta y no entraba. Y lo llamé y dijo, José, ya puedes venir que estoy en el MAS yo. Estoy aquí en el MAS, ya puedes venir a buscarme. Y dice, papá, espérate, que estoy con la Guardia Civil. Bueno, pues yo lo esperé. Al momento vinieron los pastores, porque un pastor salía al monte con las ovejas y el otro se quedaba, que tenemos ganado establo también. Se quedaba por allí y estuvo todo el día por allí. Y dice, Pepe, ¿qué haces? ¿Te vienes con nosotros? Y estuve a punto de marcharme. Digo, no sé si, pero este chico parece que tarda, lo voy a esperar. Y me quedé allí en la puerta del garaje un rato y ya hacía fresco. El 14 de diciembre hacía fresco. Y me metí a la cabina del tractor. Y pues y los pastores se marcharon. Y yo ahí pensaba, pues este chico, ¿cuánto tarda? Y así como estaba mirando yo, estaba sentado en el tractor, que ya oscurecía, se me ocurre darme la vuelta hasta atrás. Y vi una linterna por el tejado. Como una linterna. Como una luz. Una luz. Y miré hacia abajo y digo, la madre que me parió, si un tío entrando por ahí, entraban por la puerta, por la abertura del perro. Tengo un mastín grande de muchas dimensiones y entre el vallado y la puerta, dejemos una abertura. Y la luz venía de la apertura del perro. O sea, que la puerta no la abrió nadie, por la apertura del perro. Digo, pero si igual está el elemento ese por ahí. Llamé a mi hijo con tan mala suerte que no había cobertura. ¿No le cogió el teléfono? No había cobertura. No había cobertura. Pero al momento vio las luces de mi hijo, digo, menos mal, ya está aquí. Bajo del tractor, salgo en la era, hostia, pues el coche este no está. ¿Dónde está el coche? Pues este chico ha marchado. En ese momento, ¡pa! ¡Pa! 2 disparos de pistola. ¡Ay! Sentí un chillido, algo. Y yo digo, pues ya está el pájaro está aquí. Digo, y igual me ha matado el perro. Porque claro, mi hijo no sabía dónde estaba. Y pues si hago, pues primero llamar a mi mujer. Llamar a mi mujer para que fuera a la Guardia Civil y decirle que había pasado esto. No estaba. A un sobrino mío que también tengo confianza, tampoco. Digo, a llamar 062. Me salió un Teruel. Teruel, ¡viva! La comandancia de la Guardia Civil dice, pero usted es Teruel. Digo, a mí usted está en el saso, que aquí ha habido 2 disparos. Y algo ha matado, el perro, no sé qué, no sé cuántas. Pero que era de noche, y claro, el teléfono mío emitía una luz, y yo estaba acojonado. Y me fui a unas alpacas de paja que había, y así, al mismo tiempo, hablaba con la Guardia Civil. Dígame usted, digo, mire, que aquí en el saso, en el más mío, donde esta noche han entrado a robar, se han oído 2 disparos.
Y no sé si habrán matado algo o no habrán matado nada. Aquí es un chilido y he oído. Y yo cara a las alpacas de paja, una página de alpacas de paja que había. Estaban las alpacas de paja hablando con el Guardia Civil. Y en esto veo un coche que sale del masico. Digo, para, que ya viene. Ese es mi coche, es mi hijo. Pasó el coche no muy a prisa, iba pasando, y yo salí a su encuentro. Pero había una valla por el suelo, y me tropecé y me caí, y no salí al camino, porque de las alpacas de paja al camino pues habrá 50, 100 metros. Y me caí al suelo. Me levanté y el coche ya pasaba a un macachi y le tiré una piedra. José, José, que estoy aquí. Y algo se pasó de largo, yo no vi quién lo llevaba. Claro, usted pensaba que era su hijo. Pensaba que era mi hijo. Claro. Pasó y a 300 metros se para el coche. Ha hecho a correr y digo, ¡José, que estoy aquí! Al momento se marcha el coche para adelante, viendo, claro, porque era de noche y las luces del Picasso se veían muy bien. A unos 500 metros veo que viene otro coche de frente. Digo, pues ahora, eso es la Guardia Civil ya, pero que pronto viene la Guardia Civil. Y digo, ahora se juntarán y se lo dirá. De pronto el coche mío tuerce a la derecha y el otro coche desapareció. No sé, aquel coche que veía, digo, ya no lo vi más. Yo en el camino, pero en el camino había cuatro o cinco alpacas de... No eran de paja, eran de carriza, de que la tenemos para las ovejas. Me siento en una alpaca de alpacas de aquellas y al momento... ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Bum! Un tiro diferente. Una pausa muy pequeña, ahí de... ¡Pa, pa, pa! Pero bueno, ¿qué cojones pasa? Yo cojo la vía. O sea, oyó una ráfaga de disparos, dos, muy rápido. Dos. ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Pum! Como si fuera una pistola encasquillada u otro calibre. Veo de eso entiendo bate. Y me senté ahí, pues a ver qué pasa. A ver qué pasa aquí. Al momento, dos coches cara a mí. Digo, menos mal, estoy salvado. Ya viene la Guardia Civil. Llegan a 200 metros míos y en vez de seguir el camino general hacia el norte, dan la vuelta y se marchan hacia el oeste. Camino secundario. Andan 200 o 300 metros, se para y en un coche se vuelve. El coche se vuelve. Y el otro marchó al confín del mundo, donde se termina el camino ya, un básico que hay ahí, y como es una planicie, yo veía todo. Veía las farolas que alumbraban así por el básico, pues la Guardia Civil será. Al momento viene que estaba yo. Allá hay un vértice de caminos y convergen todos en el mismo camino, el camino general. En vez de coger el que vinieron, cogen otro que venía más cerca de donde estaba yo, a 200 metros míos, a la que llega al camino general, se para y se marcha. Se marcha. Otra vez de culo. Pero bueno, pero ¿y aquí qué? ¿Aquí quién me asiste a mí? Otra vez de noche cerrada. Hay una alpaca de la carriza. Pues yo digo, Joaquín, pues me voy al trato otra vez. Caminé con adelante, que estaríamos 300 metros del más. Y a la que voy hacia el trator veo unas luces que vienen de la parte de la volante. Y claro, llegaron al más y ellos me vieron, yo con las manos en alto. Pues acaso, alto, yo soy el que llamó por teléfono. Que he oído disparos y me contestó un guardia civil, sí, sí, es que hay un cuerpo. ¿Cómo que hay un cuerpo? Dice, sí, hay un cuerpo, pero usted no se mueva de aquí. Usted no se mueva de aquí. Yo me senté en una piedra que había gorda a ver qué pasaba. Al momento pasan para allá toda otra población, la Guardia Civil, y se salen del camino bancario. Pero bueno, esta gente, ¿qué va? Al momento se vuelven. ¿Dónde estaba yo? Claro, se ve que se olvidaron de mí. Se vuelven. Y me dice, monte. Digo, no. Digo, ese cuerpo como iba vestido. Es que puede ser mi hijo, ¿eh? Le he dicho que monte, que hay dos guardias civiles heridos ahí. En un pentón me metieron al coche y se me llevaron hasta los coches heridos. Se supone los guardias civiles heridos. Llegamos allí y el uno dice, oye, ¿ya los habéis cargado? Palabras textuales. ¿Ya los habéis cargado? Sí, sí. Hay centro de salud en Andorra. Dice, sí, síganme. Y en el coche, antes montó otra Guardia Civil, a mirar, montó otra Guardia Civil. Y marchemos al centro de salud, lleguemos al centro de salud. No lleguemos al centro de salud. Abajo hay una especie de subida y allá a la izquierda hay un Guardia Civil con el torso desnudo. Sería el primero, porque el segundo venía detrás de nosotros. Y dice, ah, bájese usted. Usted ya se puede ir a su casa. Y me fue a mi casa. Y esa es la realidad de los hechos, lo que pasó ese día. ¿Cuándo le confirman a usted, José Luis, que ha fallecido su hijo? Me llamó el teniente de Andorra al familiar este que había llamado antes yo, que tenía mucha relación, me llamó y dice,
Su primo, con su sobrino, ¿cómo se llamaba? Dice, José Luis Irán Zorquezas. Dice, pues José Luis Irán Zorquezas ha fallecido. Yo solo, con mi sobrino, mi mujer no estaba, mi nuera tampoco, mi chica tampoco, así que esa fue mi desgracia y mi desolación. ¿Qué hago yo? Solico a pie del centro de salud, solico a pie, pensando que mi hijo podía, ya se me la tragué, digo, ese cuerpo puede ser mi hijo, ¿de quién va a ser? Esa es la verdad, señores. Lo ha contado muy bien José Luis, casi no me quedan a mí preguntas por hacerlo. Bueno, pues por sí, yo lo tenía muy claro, porque claro que sí. Lo he repasado toda la noche, eso que pasó ese día. Simplemente por destacar, usted oye los dos disparos que acaban con la vida de su hijo, desgraciadamente. Sí. ¿Piensa usted que le han matado al perro? Sí, porque oí algo. Tampoco sabría decir si fue un chillido o algo. Algo, y yo pensaba. Pero acababan de matar a su hijo. Aún se lo dije a la Guardia Civil, me parece que ha matado al mastín. Acababan de matar a su hijo. Me acaba de matar a mi hijo. Oyó después la ráfaga de disparos. Sí, dos. Que es con una donde... pausa muy, muy pequeña, ¿eh? Pa, 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 pum. Pa, 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 pa. La ráfaga. Fue una ráfaga muy rápida de disparos. Muy rápida. ¿Y usted la oyó desde donde estaba? Sí, usted. Sí, se oía perfectamente. Era una noche quieta y fresca. Y usted, claro, llama en dos ocasiones a la Guardia Civil. Yo sí, cuando se marchaba el coche que marchó en contra ella, creo que llamé una vez o dos. Oiga, que se van, que no os hay, que se sigan camino recto. Creo recordar que llamé una vez o dos. Muy bien. Pues muchas gracias, José Luis, lo ha hecho usted muy bien. Me ha facilitado, bueno, he intentado ser veraz y contar la verdad y es lo que ocurrió, claro, porque que soy sí. El único testigo. Ahí no había nadie más que yo. Muchas gracias, José Luis. Señoría, solicito que se dé lugar a la reproducción del DVD con las llamadas que efectuó usted, que sí. Están grabadas y ahora las vamos a oír. ¿De acuerdo, vale, José Luis? Vale. Muy amable, gracias. ¿Quiere usted sentarse? Es igual. Bueno, no, lo que quiera usted, si le ponemos una silla. Si tengo que responder, prefiero responder de pie. Bueno, pues lo que usted prefiera. A ver, poner, por favor, las cintas. Es que solo es un audio. Bueno, el audio, sí. Pero lo reproducís aquí, ahí. No, se reproduce desde el ordenador. Vale. ¿Este va a ser mi hijo?
Ya están, están todas las. Bien, el Ministerio Fiscal ha acabado. Gracias. Bien, yo, si no las partes no tienen inconveniente, le daría la palabra para interrogar al letrado que representa a la familia del fallecido. No hay inconveniente por ninguna de las partes. Pues bien, conteste, señor Torroya. Con la venia, señor presidente. Desde entonces, don José Luis, está seguro que el 14 de diciembre por la mañana usted y su hijo comprueban que está fracturada la ventana, un cristal de la ventana. Sí, sí, así es. Así es. Y eso venía de alguien que entró la noche anterior, la noche del 13 al 14 de diciembre. Se supone que sí. Se supone que sí. Porque el día anterior estaba todo. El día anterior estaba todo perfectamente. Estaba perfectamente. Entonces, lo que me refiero que cuando se produce los tiros que matan a su hijo, esa ventana está fracturada ya desde por la mañana, desde el día anterior, desde la noche anterior. Desde por la mañana, desde las 8:30, cuando nos dimos cuenta nosotros, siguió fracturada y siguió hasta hace poco, que la cambió el cristal. Bien, usted pasa a esa situación dramática donde ve una luz, y entonces usted se da cuenta que esa persona es
una persona que quiere entrar en el MAS? A mí me da la impresión que salía. Que salía. Pero claro, para las noches, yo no sabía si entraba o salía. Lo que entró y salió era por la abertura del perro, eso sí que estoy seguro. Porque las puertas estaban cerradas y no podía entrar por otra parte. ¿Llega a la conclusión en ese momento que es la persona que está robando por todos los MASes en los últimos días, los MASes de alrededor, las sí, viviendas? Sí, yo sé porque una vecina de Albalate me llamó el día 13, de la noche al 13, y nos dijo, dice, tened cuidado que por el Saso está el de la farola, porque en Albalate le decían lo de la farola, porque en Albalate lo habían visto mucha gente. Y esa noche que entraron en el mar del Capo P, este pájaro, perdón, este individuo, estaba medio para ir por los masecicos y una de Albalate, soy una hija, a darle clases de inglés a Andorra, y lo vio a la que subió y a la que lo bajó, abajó. Uh-huh. Y me dice, cuidado que está de la farola por ahí. Y esa noche robó en el mar del Capo. Por eso, ese día cuando entremos, me dijo, dice, cuidado, que aquí hay cosas raras, ¿eh? Vamos, y nosotros pensábamos que era el mismo individuo. Entonces, usted acaba de lo que se llama de hacer el trabajo agrícola, ¿no? Con el tractor, sí. Va al MAS, los pastores se van, sí. Y incluso le dicen, José Luis, ¿quieres venir con nosotros? Así fue. Usted dice, voy a esperar a mi hijo. Muy bien, sí, sí. ¿Es así? Así es, así, correcto. ¿Llama usted a su hijo? Sí. Ya estoy. ¿Qué le dice? José Luis, ven a buscarme a casa, no vengas al monte, ven a buscarme al MAS, que ya estoy aquí. Espera, papá, que estoy con la Guardia Civil. Le dice, estoy con la Guardia Civil. Estoy con la Guardia Civil, oye, que estoy con la Guardia Civil, pero que tardó mucho a venir. Era de noche cerrada la que vino ya. Ya no es normal, era a las 5:30. ¿Pueden ser las 6:10 donde está esa llamada constatada? Puede ser. 17:50. No sabría precisar si eran menos 10 minutos, no menos cuarto de hora. Pardeaba ya. Pardeaba la tarde, pardear, es decir, ya estaba anocheciendo. A las 5:30, para adelante ya, ¿eh? Ya pardeaba. Era en pleno diciembre. A la que vi la linterna yo, prácticamente era de noche. Y usted está ahí esperando y claro. Se encuentra con la situación. Con esta situación, sí. Con la linterna, y entonces ya escucha dos tiros que vienen de una pistola. Sí, sí, incondibles. El calibre no lo sé, pero era de pistola, seguro. Sí. Bien, ¿usted el coche de su hijo, el Mitsubishi, escucha en algún momento que llega al MAS, que está fuera del MAS, o que llega a la parte donde usted está detrás, claro, del tractor? Yo estaba en el tractor y veo las luces de un coche. Y yo, pues, y Andy, que digo, menos mal, ya está aquí. Pero lo que me costó salir del tractor a la era, el coche ya no estaba. El coche ya no estaba. ¿Esto antes de los disparos? Claro. Yo salí para marcharme con él y digo, pero ese chico anda marchado. Y así como estaba, anda marchado. ¡Pah! ¡Pah! Digo, eso es un disparo de pistola. Y es cuando empieza a llamar a toda esta gente. Escucha los disparos, es cuando ya... Primero a mi casa, para decir a mi que empezó al cuartel y dile a Javi que han tirado dos tiros. Javier Anteriti. Y que han tirado los tiros aquí, que bajen a ver qué ha pasado. Pero claro, mi mujer no estaba. Belín, mi sobrino, tampoco lo pude localizar. Y después pregunté, pensé, digo, para, 062 en la Guardia Civil, y es cuando lo llevo. ¿Cuándo llega don José Luis a la conclusión que a raíz de, digo, si es en el momento de los disparos, es la misma persona que ha actuado 9 días antes en el arzobispo de Albalate del arzobispo? Yo lo tenía bastante claro porque yo en Albalate tengo bastante finca y tengo mucha relación con la gente de Albalate. Y todos los días me lo decían. Dice, entra a los masicos, rompe las cerraduras y nomás se lleva comida. Este individuo entraba por comida. Y además entró, como ya no había comida. Creo que se llevó una lata de atún o algo así, pero... ¿Y actúa por la noche? Sí, porque un señor en Albalate, guardado de la huerta, lo tuvo un cañón con la escopeta en la ventana. Él y la hija, los dos. Uh-huh. Y lo veían como se buscaba por la basura. Y después aún le siguieron las huellas por una huerta que estaba, uh-huh, recién regalada, una gota muy grande. Pero este señor lo tuvo un cañón con la escopeta.
¿Su hijo José Luis también llega a la conclusión por la mañana? Sí, sí, está claro. Que el que ha entrado en el MAS la noche anterior y ha fracturado la ventana, ¿es la misma persona incluso que lo de que la de Albalate? Hombre, siempre existe la duda, pero en aquel momento nosotros estábamos seguros que era él. Se lo digo porque en la denuncia, su hijo, en sus últimas horas, cuando va a denunciar a la Guardia Civil por la mañana al cuartel de Andorra, dice, estoy seguro que la persona que ha robado en el MAS es la persona que ha intervenido en los tiros de Albalate, que deja malherido a dos personas. Porque es que el modus operandi era el mismo, pero si mal demuestra hasta de la Puebla de Híjar, que venía este hombre robando desde la Puebla de Híjar, Urrea, Albalate. Se iba acercando a esto. Se iba acercando hasta que subió a lo mío. Era lo mío, tenía luz, tenía agua, tenía de todo. Era una casa de campo, pero una casa confortable que había. Allí bajábamos nosotros muchos días a comer o a dormir. Sí, porque eso venía incluso de su padre, el pastor de Andorra, el fotero, ¿no? Sí, sí, luego nosotros las remodelemos y bajamos muchos días allí, hacíamos vida. Es más, yo tengo dos obreros, dos inmigrantes, y vivían allí. Y el un obrero que se quedaba con las ovejas establadas estuvo todo el día entrando y saliendo, porque el almacén de la comida de las ovejas lo tenemos en esta parte de aquí, el masico. Y estuvo todo el día por allí, de la nave al mas y del mas a la nave. Él no vio nada. Le quiero preguntar también sobre un dato, vamos a ver si usted puede recordar. Aquí se dijo ayer, en una declaración por parte del acusado, que él estaba observando desde el mar del Zumino que el mismo día de los hechos estaban, o le pregunto si el mismo día o el mismo anterior, si es así, estaban disparando con una escopeta, disparando una persona de un 80, una persona fuerte. Imposible. ¿Eso es mentira? Eso es mentira. Estuvo todo el día allí en el masico el pastor, que es un inmigrante. Ni sabe lo que es una escopeta, ni un cartucho, ni sabe nada de nada. Y estuvo todo el día allí. ¿Y qué constitución tiene física? Pues, ¿es de una 80 fuerte? Tirillas. De unos 68 o 60 kilos de peso. Un marroquí. Tengo dos marroquíes, pero el uno es el que se maneja las estabuladas y el otro se va al monte. Estuvo todo el día ahí, entrando y saliendo. Allí, si no es algún domingo, va algún cazador a tirar alguna paloma, allí no tiene nadie. Allí no tiene nadie. O sea, que eso es imposible. Eso es imposible. Entonces, vamos. Que el moro lleva algo que es imposible, que no sabéis lo marroquí, que no es nada. Vamos a ver, usted... ¿sabe de la existencia de una escopeta que aparece en Mitsubishi cuando hacen el análisis, el estudio del Mitsubishi después de todo el suceso? Sí. Que había una escopeta allí en un sitio, en la parte de atrás del capón. ¿Puede explicarle, por favor, al tribunal del jurado por qué estaba esa escopeta allí? Vamos a ver. En el Mitsubishi. Sí, eso lo explico. Hacía 30 o 40 días yo tuve un ataque de perros que mataron 50 corderos. Se hizo la pertinente denuncia a la Guardia Civil. Bajó la Guardia Civil, lo investigó y no, a mí no me dijeron nada. A los otros 15 días volvieron a entrar y mataron 50 corderos más. Entonces yo tenía una escopeta paralela, marca Lee, calibre 12, pretina corta, y digo, pues yo voy a hacer guardia alguna noche. Tengo un depósito de agua que arriba hay una barandilla y me ponían con un asiento que hay ahí a ver quién venía. Y como no, estuve tres o cuatro noches y no venía nadie, la escopeta se quedaba en el más escondida. Dentro del cajón, escondida. El día en cuestión, la escopeta estaba ahí, escondida. El día en cuestión, el 14 de diciembre. Sí, 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 la cuestión es... Pero estaba escondida porque la Guardia Civil no la vio. La Guardia Civil se supone que retiraron todo. La Guardia Civil ya ha dicho que fue por la mañana. Sí, por la mañana. Es cuando dice alto a la Guardia Civil y entran. Por la mañana cuando vinieron a ver lo de la ventana. Una vez se marcharon la Guardia Civil, esa escopeta la cogí yo y la metí en el Mitsubishi en un sitio que lleva detrás de un asiento. Lleva un sitio ahí para meter algo, la metí allí. Y esa escopeta estaba en el Mitsubishi. El Mitsubishi se lo llevó el individuo. Estuvo en el cuartel de la Guardia Civil y esa escopeta fue a la Guardia Civil y se le dije, digo, Javi, en ese coche hay una escopeta. ¿Cómo? Digo, si hay una escopeta. Usted mismo se lo dijo y por eso... Sí, 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 sí.
la pudieron porque si no se intervenir. Les digo, si no se les digo, ni la encuentran, porque estaba en un sitio muy difícil de coger. Hay que tirar del asiento de atrás. Sí, estaba fuerte. Escondida, pero estaba sin munición. La escopeta nunca ha tenido munición. ¿Le dijo, a, José, le dijo a su hijo José Luis que la había dejado allí? No, mi hijo ni lo sabía. La escopeta sabía estaba... que estaba la escopeta en el mar, pero que la había recogido en lo... ¿La escopeta estaba sin munición? Sin munición, claro, sí. Si había un cartucho por más era de tiro al plato, pero cartucho prácticamente de fogueo. Pero en la escopeta no lo acompañaba en ningún momento, munición ninguna. Y estaba allí por esas circunstancias. Y esa noche la cogí para dejarla en el asmero que tengo en casa. Pero claro, como me robaron el coche, pues ya no la pude dejar. La robaron y es cuando se encuentra allí. Por eso está la escopeta. ¿Usted lo que incluso piensa que el individuo este puede coger, o alguien puede coger esa escopeta el día 14 de diciembre, estaba por la mañana? Estaba escondida. Escondida. La Guardia Civil no la vio. Pienso que la Guardia Civil mira y ya todo en cobecos por ahí. La escopeta estaba debajo de un coche. El coche de mis hombres y la zona. Y con esa escopeta, ya ha dicho usted que en ningún momento ni se disparó, ni se tiró, ni nada. No había nada. ¿Usted sabe si el día, por la mañana o el día anterior, en la intervención de la Guardia Civil el mismo día, vieron algún cargador o comprobaron algún cargador, si había algún cargador en casa? Allí no vieron nada. Allí no vieron nada. Vamos a ver. Cuando usted dice que se presenta la denuncia y que le dice a su hijo, oye, ten cuidado con esto, no te metas en líos, y él manifiesta textualmente, dice, si me lo pide la Guardia Civil, yo tengo que acceder. Si me llaman, tendré que ir. Si me llaman, tendré que ir. ¿Y qué era ir? ¿Algún tipo de colaboración ciudadana? Él había visto unas cuevas que ahí hicieron una presa. En el barranco Valdor hay una presa, pero hace 20 años. Y los obreros vivían en las cuevas que hay ahí cerca, con puertas. Y él se ve que le dijo, a ver si va a estar en esas cuevas. Y fue a enseñar en las cuevas. Pero claro, enseñar en las cuevas a que vinieran ahí de noche cerrada, pues dista mucho, ¿eh? Tiene que venir a la hora, ya. Les enseñan las cuevas y voy a mi casa. Pero fue así. ¿Era propio de su hijo esa actitud? Esa actitud de voluntad. Él dejaba su trabajo para... De dejar su trabajo para de alguna manera, estar auxiliando a lo que son... Sí, a la sociedad y a todas las personas. Sí, lo era. Por eso era... Ese era José Luis Iranzo. Ese era José Luis Iranzo, sí. Era más famoso que su abuelo era, por estas circunstancias. Vamos a ver. Usted recuerda... ¿Usted sabe dónde está la situación, el sitio que se llama Matapuerco, que hay como una torreta? Sí. ¿Desde el mar se ve esa torreta? Sí, está. Y lógicamente... 600 metros. ¿Cuánto? Unos 700 metros. 700 metros. 800, todo más. Y desde esa torreta se ve también el mar. Sí. ¿Usted está plano? ¿Le dice a alguien ese día, el 14 de diciembre, que durante toda la tarde... hasta una hora determinada estaba el coche de su hijo, el Mitsubishi, y que había dos coches más? Mil veces le preguntaba a Samad, al trabajador mío, porque él me decía, sí, ahí están, cuando le veo, sí, están los coches ahí. Cuando le veo a mi hijo, yo que ya estoy aquí, dice, no, sí, están los coches ahí. Esos coches estuvieron hasta que se marcharon el Samad y el Gadi, su hermano, hasta ahí. Entonces están los coches ahí. ¿Qué hora sería? Yo veía coches, pero no hice cargo los coches que había. Pero él atestiguó que el coche de mi hijo... Y entonces, allí, ¿sobre qué hora sería cuando le dicen eso, aproximadamente? Pues creo que se marcharon porque lo pregunté a Samad sobre qué hora, pues sobre las 6:10, las 6:10, sobre esas horas era. 6:10. 6:10, 6, por ahí. Tampoco precisaría si fuera las 6 o 6:10, podía ser las 6:10. Bien. Sí. Vamos a ver, a partir de ese momento, cuando usted, la última conversación que tiene con su hijo, ya no tiene ninguna conversación con él, ni desgraciadamente ya lo ve. Nada. Vamos a ver, ¿le ha explicado alguien desde la Guardia Civil
desde la propia instrucción, desde la investigación, qué es lo que pudo ocurrir cuando José Luis llega allí, por qué salió del coche y se acercó ahí al MAS para entrar en el MAS. ¿Le ha explicado a alguien eso o es usted durante todos estos años que le ha dado vuelta y qué es lo que ha podido ocurrir, según usted? A mí la Guardia Civil no me ha dado explicaciones de ninguna clase. Es más, yo esperaba al capitán del calle, que estaba en aquel operativo, que por lo menos viniera a dar la cara. A mí no me ha dado la cara ni el capitán, ni el alférez, ni los dos números que iban allí. Es más, a los dos números que iban allí, al otro día, se los llevaron dando. El único que ha dado la cara alguna vez ha sido el teniente. Jano, que ese no estaba en esa operación, estaba en Valencia, no sé qué. Ese ha venido a casa y me ha dado alguna explicación ninguna, simplemente a traernos algún papel, a firmar un papel. El único que ha venido a casa. Pero lo digo, si dentro de lo que no sea una elucubración o lo más certero, José Luis, ¿es normal que al volver de allí, del monte, del dispositivo de la Guardia Civil, que volvió solo, comprobase algo raro en el MAS, en la entrada del MAS, tuviera alguna luz? Posiblemente él comió allí, él comió en el MAS. Igual se dejó la puerta abierta y fue a cerrar la puerta. Mira, con la puerta abierta, la cerró, o vio la luz, porque la luz estaba encendida. No soy yo que la vio, que vio un primo mío que ya encendió y dijo, ¿qué tal está el Pepe en el MAS? Tiene la luz encendida. Igual que la luz encendida, o la encendió él, o algo. Porque con mi hijo por la mañana dijimos, hay que quitar el interruptor para que si viene el hombre este, que no tenga luz. El interruptor allí. Vino la policía judicial y no había luz. Y es más, le dijo a su madre, el pastor mío, ¿quiere que les eche la luz? Y dice, no hace falta. Y por la noche había luz. ¿Quién echó esa luz? Pues no lo sé. Entonces, bajó del coche, entró ahí en... intentó entrar en el MAS o a cerrar la luz o por la puerta, y ahí es donde encontró la muerte. Pero el problema es que por la mañana la puerta estaba cerrada. ¿Quién cerró la puerta? Lo dejamos nosotros, la puerta estaba cerrada. Si entró a cerrar la puerta, ¿quién la cerró? Mi hijo no, que estaba muerto. El individuo usted, no creo que esperase a cerrar la puerta. ¿Quién cerró la puerta? Pero una incógnita a mí no me ha dado nadie ninguna explicación. Es más, no sé ni a dónde matarlo a mi hijo, Porque lo más normal es que hubieran perimetrado de la manera que estaba el cuerpo y decirme, aquí murió tu hijo, para poner un ramo de flores. Es que aún eso, no me ha quedado ni aún eso. No sé dónde murió ni de la manera que murió. A mí no me ha dado explicaciones nadie. ¿Las cortinas de la puerta estaban manchadas de sangre? Sí. Y sangre en el lavabo también había. Ahí se tuvo que producir, en las cortinas se tuvo que producir el hecho. Bueno, esto ya nos lo dirán. La Guardia Civil. ¿Estuvieron por la tarde también del día 14 de diciembre la Guardia Civil? La Policía Judicial. Sí. ¿Por qué lo sabe usted? Uno de blanco. ¿Quién le dice eso? Un pastor mío. Yo no le di autorización para entrar, ¿eh? Ni muchísimo menos. Entraron allí y hicieron lo que hicieron la gana. Lo único que les dijo por donde se entraba el más y les abrió la puerta fue el pastor, esa más. Yo no le di permiso a la gente para que entrara más, ni muchísimo menos. ¿Había también dentro del MAS alguna escopeta de estas tipo juguete artificial de balines? Hay una escopeta de balines, pero está inutilizada. ¿Inutilizada? Bueno, los chicos para ahí, pero está inutilizada. Bien. No sé. Entonces, ustedes, después de la situación esta, me buscaron a mí como abogado, la familia, para representarles. Entonces, lo único que usted, lo que quiere en nombre de la familia, es que se haga justicia. Desde el día 14 he tenido allí televisión, prensa, radio y todo más encima de ahí en casa. No he hecho ni una declaración ni media, ni una. Simplemente el día 14 no más pedí. Solo pido una cosa, justicia. Y es lo que estoy pidiendo ahora, justicia. Pues tiene mi solidaridad, señor Iranzo. Muchas gracias. ¿Ha terminado? Señor Piedra, sea cita. Sí, con la venia. Buenas, don José Luis. Yo, como se lo ha explicado todo muy bien al Ministerio Fiscal, solo le voy a hacer alguna pregunta de matiz. Cuando usted oye estos disparos por los que llama, ¿recuerda si la visibilidad ya era muy mala? Aún se veía algo, pero no mucho ya.
Del 1 al 10, ¿nos podría decir cuántos como de mala ser, era? Puede ser un 8 escaso, no, ya, ¿eh? Un 8, vale. Y un 8 seguro que sí. Vale. Entiendo que eso fue lo que hizo que esas luces que hice que vi a lo lejos, que no sabía qué vehículos eran, qué modelo de vehículos eran. Exactamente. Vale. Y ya por último le pregunto, ¿los agentes que a usted le metieron en el coche eran agentes que iban vestidos de uniforme? Eran guardias civiles. Pero que iban vestidos de guardia civil. Sí, sí. ¿Ustedes a los agentes de guardia civil que iban vestidos de normal no los llegó a ver en ese momento? No, no, no. A ver, de normal allí no hubo nadie, ¿eh? O sea, no los vio. No vio a nadie. Yo vi solamente a la guardia civil que vino a socorrerme a mí. A los que iban de uniforme. Los que iban de uniforme. Va, no hay más preguntas, señoría. Señor Castro. Sí, con la venia. Buenos días, Solís. Únicamente dos preguntas. Desde que usted escuchó los primeros disparos allí en el mar del Saso hasta que escuchó los otros disparos, los que eran más de ráfaga, sí, ¿recuerda más o menos cuánto tiempo transcurrió? Pues no mucho, ¿eh? Lo que le costó salir el coche de mi hijo, el Mitsubishi, y llegar al mar de Zomino, pues podía ser muy poco tiempo, ¿eh? En cuanto el coche torció a la derecha y apagó las luces, podía a lo mejor hacer 5 o 6 minutos, o más 10. Tampoco puedo precisar porque a mí los minutos se me hacían horas, ¿entiende? Pero podía ser muy poco tiempo, ¿eh? Muy poco tiempo. Lo que me costó salir al coche mío y sentarme. Sí, perdón. Me costó, como no llega al coche mío, hijo, ¿qué pasaba? Que me caí, pues yo me quedé mirándolo. Y torció a la derecha, y otro coche que venía enfrente, y al momento era pa, 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 pa. Pero poco tiempo, ¿eh? José Luis, una última pregunta. ¿Usted se sintió amenazado en ese momento? Yo sentí mucho miedo. Pues nada más, José Luis, simplemente le quiero transmitir mis condolencias y la de la familia de Víctor Caballero. Y lo siento mucho, de verdad. Señor Zafalla. Gracias, señoría. Una venida del Justísimo Tribunal del Jurado. Don José Luis, usted ha comentado que pensaban que era el mismo individuo. Sí. ¿A qué se refiere? Pues porque era el mismo modus operandi que en Albalate, en Urrea. Un momento, ¿Albalate se refiere a los homicidios? Sí. Siga. Allí hubo muchos homicidios, pero según un único cerrajero había cambiado más de 20 cerrajas. 20 cerrajas. Y en todos sitios había entrado a por comida, menos en un sitio que mató el perro. Pensaban que era el mismo individuo, usted lo refiere con respecto a su hijo José Luis, ¿y a quién más? A él y a mí, estamos los dos. Esto lo pensaba también, si usted lo conoce, que su hijo le dijo que la Guardia Civil también pensaba que este individuo era el mismo. No lo sé. Eso no lo sabe. Usted ha dicho que en Albalate este individuo se lo conocía el de la farola. Sí. En Albalate se identificaba, y dígame quién, si usted conoce a este individuo con el mismo individuo que había hecho los homicidios de Albalate y que estaba realizando los robos de esos días. Sí, ahí lo veían casi todos los días con una furgoneta blanca. Con una furgoneta blanca. Sí, ¿de qué? Sí, he visto yo fotografías de los cazadores cogiendo olivas en las escopetas encima de las olivas. Y vieron acojonados. Oiga, una pregunta. En Albalate vieron vecinos a este individuo, sí, con una furgoneta blanca. Sí. ¿Matrícula española o matrícula...? Ya no sé, no sabría precisar. ¿Existen fotos de esta...? Creo que no. ¿Quién le ha relatado a usted?